Hay injerencia. Totalmente. Una injerencia vulgar, chapucera, insólita, nunca visto en el Congreso, por lo menos desde que yo estoy. Cuando fuimos presidente de justicia, nos observaron el código. Ese es un papel de contrapeso que tiene el Ejecutivo. Tú no estás de acuerdo con la ley, tú la observas. Pero tú querer promover seguimiento, modificar, hasta que llegue al hemiciclo un proyecto, eso es injerencia vulgar, irrespetuosa, en la cual yo no me voy a quedar callado. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es la sugerencia que ella hace sobre las tres causales? No, que la manden a una ley especial. Es decir, que se apruebe el Código Penal castigando el aborto, pura y simple, como está en el Código actual, desde 1801. ¿Usted, sí, usted sí. Estaba